chicos, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien. Hoy les tengo una decoración para su casa o para que regalen a alguna persona especial. Aquí yo tengo unos argollas, no sé cómo se digan, yo les voy a dejar acá cómo se dice. Es para coser. Vamos a coger unas velitas del dólar y también un sujetador de velas también del dólar, de la tienda Dollar Tree. Yo ya tenía esos diamantes y aquí con la ayuda de un serrucho vamos a cortar porque vamos a necesitar un grande, un mediano y un pequeño. Yo sí te recomiendo que consigas los circulitos ya de diferentes tamaños para que no tengas que estar cortando y pegándole, te evitas más trabajo. Yo no los encontré y además estas yo ya las tenía en mi casa. Usé para un proyecto de anterior, super anterior, y me sobraron, entonces decidí usarlas y con la ayuda de pegamento E6000 y silicona empecé a pegar a la base del sujetador de velas. Acá voy a empezar a pegarle el mediano y de ahí pegué el pequeño. Esta es la forma en la que yo pegué y después voy a pegar mis diamantitos, si se podría llamar así, a todo alrededor del filo de afuera y del frente. Por la parte de atrás vamos a pegar otro tipo de material que es este. Ustedes saben que yo pongo mi bling bling en todo, entonces vamos a colocar solo en la parte de afuera con la ayuda de silicona y así es como me quedó. Ahora con pegamento que también la consigues en el dólar vamos a poner brillo, escarcha en todo la base, que no me gusta que esté todo así plain, sino que tenga un poco de brillo. No te preocupes por la pega, que se va a quedar transparente, no se va a ver nada, y colocamos la escarcha. Si tú quieres y si tienes la base así como la mía que se ve medio blanco, puedes pintarlo. Yo puse esa hoja, es para que no desperdicie tanta escarcha y pueda yo devolverla a la botella. Colocamos por todos lados, que chequeamos que no quede nada de espacios. Y con esta como perlitas vamos a colocar por la parte de adentro y con la ayuda de la silicona caliente. Si aún no te has suscrito y eres nueva en el canal, te invito a que lo hagas, que prendas la campanita y no olvides darme un dedito arriba al video. Yo les quiero agradecer a todos ustedes por su apoyo, por suscribirse día a día y por darme el dedito arriba en los videitos que les pongo. Espero estén disfrutando del el procedimiento y que lo trates. Súper que fácil y muy económico. Acá lo que voy a hacer es colocar las mismas perlitas que puse por adentro de los círculos. Es como para darle otro toque y que no quede tan simple. Espero que te haya gustado. No olvides darme dedito arriba. Nos vemos la próxima. Bye bye.